Siendo el 5, por respeto a los que se han sumado puntualmente, les doy la bienvenida a esta nueva edición de 5G en Argentina, tan cerca, tan lejos. Este es el panel del contexto regulatorio, de las perspectivas, teniendo en cuenta qué ha sucedido en la región, qué aprendizajes podemos tomar. Es un honor estar moderando este panel. Que es un panel justamente de temas regulatorios con mujeres líderes en este aspecto en la región. No es fácil encontrar un panel que esté solo conformado por mujeres, así que la verdad que agradezco la propuesta que ha hecho Convercom en el nombre de José Cretaz, de Pablo Palma, quienes han organizado este evento y que han buscado justamente tener una participación de mujeres más activas, así que desde Chicas Tips agradecemos que nos hayan convocado. Y bueno, la verdad es que es una situación donde estamos en la segunda edición de este evento 5G en Argentina. Esperábamos que la licitación ya estuviese hecha, pero bueno, se ha demorado, hay un contexto político, económico complejo. Aún no hay fecha para la licitación de 5G, pero 5G hoy es una realidad en el mundo. Hay más de 1.000 millones de suscriptores 5G y además más de 127 países que tienen redes 5G, lo cual hay más países con 5G que aquellos que no los tienen. En Argentina hay una red limitada, digamos, con espectro compartido, con uso dinámico, pero bueno, esperemos que sea la posibilidad de sumarse a la lista de los países que han visitado espectro y que tienen redes funcionando, dando más servicios. Con mayores velocidades y mayor prestación. Así que bueno, dicho esto, voy a darle la bienvenida a nuestras panelistas de lujo. Primero, querría presentar a Pamela Guiri. Ella es consultora, es subsecretaria de Telecomunicaciones de Chile. Ella es ingeniera, ha tenido un recorrido muy amplio en empresas privadas y actualmente está como consultora. También me gustaría destacar que bueno, fue quien lideró la licitación 5G en Chile y además 10 licitaciones públicas exitosas vinculadas a infraestructura digital. Así que bienvenida, Paola. Perdón, Pamela, disculpa, Pamela, Paola, disculpa. Gracias a Bienvenida, todos. Pamela. Bueno, un gusto que estés aquí con nosotros. Ahora voy a pasar a presentarla a Paola Bonilla. Ella es comisionada de la Comisión de Comunicaciones de Colombia, la CRC. Es economista, ha tenido una larga trayectoria. Ha trabajado también en el Departamento Nacional de Planeación y ha sido destacada como mujer líder del sector TIC en Colombia y ha estado dirigiendo justamente como presidente la CRC hasta el año pasado, así que bueno, hasta ahora, hasta el mes de febrero. Así que bienvenida, Paola, gracias por sumarte a este evento. Muchas gracias, Sonny. Un placer. Luego vamos a ir a Perú. Está Virginia Nacagagua Morales. Ella es socia en Nacagagua Consultores, pero es ex viceministra de Comunicaciones. Ha tenido un largo recorrido tanto en el sector público como asesora de la OSIPTEL, así como que también en diferentes empresas del sector privado. Es una persona que bueno, tiene tanta experiencia habiendo visto todo el sector de telecomunicaciones, tanto del sector privado como público, y ahora, bueno, teniendo su rol como consultora. Bienvenida, Virginia. Virginia está con algunos problemas de electricidad, así que no sé si estás ahí. Bueno, bienvenida, sé que estás conectado, Virginia, sé que estás con algunos problemas de luz en Lima. Y por último, y no menos importante, un gusto también presentarla a Martiliana Méndez. Ella es secretaria general de ASIEC, la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, una asociación realmente muy querida por mí, que tiene más de 40 años de historia en la región. Ella ha trabajado en la asociación hace más de 6 años, ha tenido primero un rol como asesora y, bueno, básicamente hoy está dirigiendo como secretaria general. Así que bueno, realmente un gusto tenerla acá. Y adicionalmente también ha trabajado dentro del área regulatoria en Costa Rica como consultora. Bueno, así que una experiencia enorme que bueno, nos va a poder aportar su conocimiento. Así que Mariliana, muy bienvenida. Muchas gracias, Sonia. Encantada de estar acá.
Bueno, un gusto. Bueno, así que sin más ni más, vamos a pasar directamente a escuchar a nuestros especialistas y me gustaría, bueno, hacer una primera ronda general de unos 5 o 7 minutos máximos como para que nos den sus impresiones respecto a una licitación de 5G. Argentina está en este proceso, así que nos gustaría escuchar, digamos, qué nos pueden compartir, qué ideas nos pueden traer, qué aprendizajes tienen, como para que Argentina pueda sumarse a esta nueva tecnología y también cualquier otro país de la región que está pensando en visitar 5G. Así que bueno, vamos a empezar acá con Pamela, que ella, como les dije, lideró el proceso en Chile. Así que adelante, Pamela, yo ahora voy a compartir tu slide con los lineamientos generales. Muy buenas tardes a todos que nos están escuchando. Muchas gracias por la invitación. Y yo, más que detallar temas técnicos de la licitación, me gustaría quizás compartir aprendizajes del proceso. Primero, que es evidente, pero el espectro radioeléctrico es un bien nacional de su público, que es para beneficiar a los ciudadanos, para que beneficie a la economía. Realmente el regulador, el Estado, tiene que concesionar a las empresas que son las encargadas de hacer toda la inversión. Entonces, el espectro en manos del Estado no sirve para beneficiar a las personas y ahí, desde ahí el consejo es justamente ir trabajando en ir concesionando. Nosotros ya tenemos en Chile 1.800 megawatts de espectro concesionado y eso es una de las razones por la cual Chile lidera gran parte de las métricas no veo la presentación, Sonia. Sí, estaba justamente tratando de compartirla, pero no sé por qué no me desapareció la función. Ahora apareció de vuelta. Disculpa, ahí voy. Entonces, primero, entonces, el espectro tiene que concesionarse. Una vez que existe la infraestructura, realmente beneficia a las personas. Segundo, cuando el regulador quiere hacer una licitación de 5G, realmente tiene que preguntarse cuál es el objetivo, el para qué y por qué realmente hacer esa licitación. ¿Es porque en todos los países la están lanzando? ¿Es porque quiere cerrar brecha digital? ¿Porque no es el mecanismo? En fin, en definitiva, ¿para qué y por qué? Y de ahí, diseñar una licitación con unas bases bastante técnicas que expliciten tiempos. Y además, por primera vez en Chile también explicitamos y exigimos niveles de SLA por banda distintos para realmente que no solamente la empresa cumpla con tener el 5G, la tecnología, sino que además también los niveles característicos de 5G en cada banda, si es standalone, bandas bajas, banda alta. Y desde ahí, el 5G también se puede dar en distintas bandas, ¿no? Entonces, pensar también, ¿qué puedo hacer yo como regulador para promover la competencia? En esta licitación, efectivamente, la competencia beneficia a las personas y en los servicios, la calidad de servicios que están entregando, pero además también pensar que. No te la veo todavía, Sonia. No, no está compartiendo, yo acá la veo, ¿no? Vuelvo a. ¿No la ves? ¿Seré? Y bueno, voy a seguir. Entonces, definitivamente, hacer una hoja de ruta que parte por limpiar el espectro, hacer todos los pasos y realmente ir sometiéndose estrictamente con regulador a los tiempos establecidos en esa carta Gantt. Nosotros, una parte del éxito fue justamente ir diseñando estratégicamente todos los pasos, pero además incluso ir previniendo todas las dificultades que íbamos a tener, todos los organismos con los cuales teníamos que ir a sociabilizar esto, el Congreso, el Ejecutivo, el Tribunal Libre de Competencia en cada país, la Fiscalía Nacional Económico, etcétera, el Tribunal Libre de Competencia, en fin, ir sociabilizando el por qué es importante que el país tenga 5G, qué beneficio están teniendo los países que están ya hace varios años, ya 2, 3 años, 4 años, con el 5G y por qué, para qué. De modo de ir consiguiendo aliados en la ciudadanía y además también el organismo que pueden ayudarnos en el proceso como reguladores a lanzar esta licitación. Es importante también que el fondo pensar que
el 5G no está pensado para que sigamos hablando por teléfono, porque la verdad eso se puede hacer con 4G. Entonces realmente el beneficio, por lo menos yo sí lo vi en Chile, no era para que pudiésemos hablar por teléfono, sino que realmente para sacarle beneficio a esta infraestructura habilitante, que es el 5G, para empujar la economía. Hay distintos estudios que hablan del impacto en el PIB de los países que ya tienen 5G en los primeros 10 años, y son realmente asombrosos. Estamos hablando de 0.5, 1% del PIB. Y para eso, entonces, por lo menos en Chile, yo trabajé con los demás ministerios que podían tener un impacto y en la base de licitación. Trabajamos específicamente con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Finanzas o Economía, el Ministerio también de Tecnología y Ciencias, de modo de poder hacer unas bases que tuvieran exigencias, que pudieran ir promoviendo el desarrollo económico y productivo. Desde ahí también, por lo mismo, hacer un pool de bandas que puedan ser usadas para 5G y establecer muy claramente los niveles, como decía, de servicio y además los servicios, las obligaciones para el concesionario. Yo creo que la verdad que cuando se privilegia la recaudación para el Estado, se descuida un poco la cantidad de inversión que pueden tener las empresas en infraestructura, y de ahí, dependiendo de los mecanismos legales que tiene cada país, hacerlo de una forma de que se privilegie la infraestructura por sobre la recaudación. ¿Y por qué? Porque la infraestructura, el desarrollo económico, por sí va a traer ingresos al Estado vía impuestos, al consumo, inversión, etcétera. Entonces, a mí me gusta, si bien en Chile tenemos un modelo de beauty contest que no privilegia la recaudación, para mí fue un poco fácil hacer eso, pero a mí me gusta mucho lo que hicieron en Brasil, donde el subsecretario del momento trabajó con el Ministerio de Finanzas para convencerlo justamente que no tuviera ese fin recaudatorio, sino que se pudiesen bastante exigir altas exigencias de cobertura a nivel nacional, de modo de poder traer y mejorar la conectividad del país. Y por último, no perder de vista que justamente si el impacto aquí que está tratando de lograr es el impacto de economía, primero ver qué otros ministerios y aliados uno puede traer en esa suma, pero además también en esta hoja de ruta ir trabajando en una alianza público-privada y academia, de modo que se vaya creando toda la innovación necesaria para usar esta red habilitante. Nosotros, además de lanzar la licitación, conseguimos fondos del BID para hacer un observatorio de 5G, sumamos más de 25 universidades que crearon laboratorios de 5G, donde invitaron a operadores de infraestructura con sus instalaciones, a la academia, a los estudiantes, a las empresas, que fueran justamente probando soluciones para crear valor e innovación sobre esta estructura que en Chile por lo menos está haciendo más de 3.000 millones de dólares y está cumpliéndose un plazo bastante exigente que termina ahora en noviembre de 2023, que bastante ya tenemos 4 millones de usuarios 5G y se proyecta que para 2025 ya podríamos tener 80% ya las personas en tecnología 5G. Muchas gracias. Excelente, Paola, qué buena introducción. Traes temas súper relevantes y recomendaciones muy, muy útiles con esto de trabajar con diferentes ministerios, también el abordaje con una citación multibanda, que es algo que bueno, inicialmente en Argentina no está previsto, y también bueno, toda esta idea de trabajar con una hoja de ruta que es tan importante. Así que muchos aportes que bueno, luego vamos a seguir conversando. Ahora me gustaría darle la palabra a Paola Bonilla. En Colombia particularmente, ella va a explicar que la CRC no tiene incumbencias respecto al espectro, pero está trabajando muchísimo justamente para dar condiciones habilitantes para el desarrollo de 5G. Así que bienvenida, Paola, y te escuchamos. Muchas gracias, Sonia, y un saludo muy especial a todas mis compañeras de panel. Sí, efectivamente, como mencionas, el regulador en Colombia no tiene competencias en materia de espectro. Estas competencias las tiene el Ministerio TIC y las tiene la Agencia Nacional del Espectro. Sin embargo, el regulador sí cuenta con una serie de herramientas habilitantes que propician
el despliegue de nuevas tecnologías, la transición tecnológica y, por supuesto, ambienta las condiciones para el desarrollo del 5G. Entonces, el regulador, pues, si bien no tiene dentro de sus competencias esta, tiene otras muchas herramientas que pueden ayudar a los esfuerzos conjuntos con la política pública. Siguiente, Mari, por favor. Entonces, en cuanto a los aspectos regulatorios que se deben tener en cuenta para esta adopción de esta nueva tecnología, podemos ver acá en la diapositiva los siguientes. El primero de ellos son temas de seguridad. Es indiscutible la necesidad de establecer reglas de seguridad sin comprometer aspectos relacionados con la seguridad y la privacidad de los ciudadanos. Por ejemplo, la penetración de una nueva tecnología para transformar la sociedad requiere principios de seguridad de red y también principios de privacidad de los datos, pero que estos principios no vayan a limitar, por supuesto, el desarrollo de nuevos modelos de negocio. El segundo elemento es el despliegue de infraestructura. Es muy importante que los gobiernos locales puedan trabajar de la mano con las autoridades regulatorias para que no se vayan a dar retrasos a nivel local en el despliegue de infraestructura, porque lo que se observa es que en los diferentes territorios hay barreras de tipo técnico y de tipo normativo que impiden que el despliegue de infraestructura se dé, sobre todo en aquellas zonas alejadas y de difícil acceso. El tercer elemento es la calidad de los servicios. Por supuesto, se tendrá diversidad de servicios a nivel de experiencia del usuario, pero así como vamos a tener una diversidad de servicios, también se debe tener en cuenta entonces cuáles son las condiciones de calidad frente a esa diversidad de servicios que se van a prestar en la red 5G. Entonces, ya que se compone de diferentes capas que van desde los dispositivos móviles y los sensores hasta la red virtual que soporta estos servicios, pues van a ser necesarias unas condiciones específicas de calidad. El otro elemento fundamental es la compartición de infraestructura. Es necesario que se establezcan reglas de compartición y despliegue para redes privadas de 5G. Esto tiene que ver con aeropuertos, centros comerciales, zonas francas y demás. Y también un aspecto relevante que se debe considerar son las necesidades de establecer estas reglas de compartición de infraestructura pasiva con las redes públicas, como por ejemplo las redes de transporte masivo, carreteras, mobiliario urbano, que incluye también, por supuesto, el alumbrado público. El otro elemento importante es la armonización y la asignación de espectro. Es preciso que los diferentes gobiernos pues adopten una política nacional de espectro, por ejemplo, que cuente con mecanismos de licencias a largo plazo, procedimientos claros de renovación de espectro, hojas de ruta en la materia que planteen los pasos a seguir y demás, y que den un norte claro. Como les mencionaba hace un rato, pues en Colombia estas competencias las tiene la Agencia Nacional del Espectro y el Ministerio TIC. La Agencia Nacional del Espectro con su política o plan de espectro 2020-2024, y el Ministerio TIC, pues, que ha establecido una hoja de ruta y unas condiciones para la subasta del 5G. Siguiente, por favor. Ya poniendo un poco la lupa en el tema regulatorio propiamente dicho, la Comisión de Regulación hizo un estudio de las condiciones regulatorias para la adopción del 5G. ¿Allí qué fue lo que encontramos? Encontramos que estas condiciones regulatorias son necesarias para favorecer la adopción de esta nueva tecnología, y la Comisión identificó ciertos incentivos, como por ejemplo las certificaciones de los municipios como libres o no de barreras al despliegue de infraestructura, la actualización del código de buenas prácticas y la compartición de infraestructura, que han sido establecidos en las líneas de acción desarrolladas en la hoja de ruta regulatoria para la modernización de redes móviles en el país, y que estos incentivos, por supuesto, aplicaban de igual manera al despliegue de la tecnología 5G. Eso por un lado. Y por el otro, de acuerdo a la revisión que hizo la Comisión de todo el marco regulatorio en el año 2020, pues se encontró que no hay barreras regulatorias para la adopción del 5G en materia de seguridad digital, de protección de usuarios, de reportes de información, de despliegue de infraestructura y demás. No se encontró ninguna barrera. Siguiente, por favor. Esto nos lleva entonces a pensar, con este diagnóstico que se pudo hacer, más todos los esfuerzos desarrollados de política pública y regulatoria, bueno, ¿cuáles son los retos que entonces enfrenta
Colombia frente al despliegue de 5G. El primero de ellos, indiscutiblemente, es el despliegue de conectividad con mínimas restricciones, tanto territoriales, técnicas y normativas, que tenga una amplia cobertura y que permita llegar a las zonas apartadas y de difícil acceso. Otro reto importante es el uso del mobiliario urbano. Para el despliegue de las redes 5G, se hace necesario eliminar cargas administrativas en las ciudades que permitan la instalación de esa infraestructura con este tipo de mobiliario, tanto público como privado. El otro punto importante es la calidad en la prestación de los servicios, pues sabemos que el 5G ofrece una calidad y una garantía del servicio, dado pues que su velocidad de acceso es mayor y su nivel de latencia es menor. Entonces, esto también brinda la facilidad de movilidad y permite precisamente llegar a esas zonas que están muy alejadas o que es muy difícil acceder a ellas. Por tanto, tocará o será necesario garantizar que la calidad bajo esas nuevas condiciones efectivamente se cumpla y se dé. También tenemos otro reto, que es la regulación flexible e innovadora. Esto definitivamente se da con iniciativas enfocadas en fortalecer los procesos de mejora regulatoria, de simplificación normativa y de mecanismos para facilitar y promover la toma de decisiones basadas en evidencia, que es algo pues que la Comisión ha venido trabajando intensamente durante los últimos años. Otro elemento es el soporte a tecnologías y armonización normativa. Es muy importante que se dé una armonización en la normatividad, no solo a nivel nacional, sino a nivel local, que estas normativas se hablen entre ellas, porque pues, la red 5G tiene esa posibilidad de brindar un mejor soporte a las múltiples tecnologías que son necesarias para enfrentar los desafíos de las ciudades inteligentes en las diferentes regiones de nuestro país. Y también es importante contar con reglas que permitan el desarrollo del urbanismo basado en TIC. Esto es otro reto. Y el otro reto, no menos importante, es la compartición de infraestructura. Es necesario que se den incentivos para desplegar las redes y sobre todo para que se puedan compartir infraestructuras, no solo las típicas de telecomunicaciones, sino compartir infraestructura con otros sectores de la economía, pues esto por supuesto va a permitir un despliegue más rápido, y esto es muy importante en zonas sobre todo de baja densidad poblacional, donde no resulta económicamente viable que cada operador pues pueda desplegar por su cuenta su propia infraestructura por los temas de inversiones que esto implica. Entonces, esto es como un panorama muy grande desde la óptica regulatoria, cuál ha sido como ese estudio de las condiciones regulatorias para poder adoptar esta nueva tecnología en el país. Qué bueno, qué interesante, Paola, ver todas las perspectivas para poder adoptar esta tecnología, y me parece muy propicio, digamos, estas recomendaciones para la Argentina. Todo el tema vinculado con la infraestructura, la compartición, los permisos, tema de mobiliario urbano, mucho para hacer ahí. Así que, bueno, un trabajo arduo que, bueno, seguramente ahora nos vas a contar un poquito más cuando entremos con las preguntas. Así que muchísimas gracias. Ahora sí, le doy la bienvenida a Virginia Agua desde Perú, que bueno, entiendo que ya le ha regresado a la luz. Virginia, ¿estás por ahí? Sí, gracias. Qué gusto, Sonia. Qué gusto, un placer verte y muchas gracias por estar aquí. Así que adelante, yo te voy a compartir tu presentación. Muchas gracias, Sonia. Gracias a todos los panelistas, gracias por la invitación de CoverCon y a todos mil disculpas porque la verdad que la energía hoy día nos ha jugado una pésima pasada, así que le he pedido a Sonia que me ayude con unos slides que simplemente son imágenes que acompañen, digamos, los comentarios, ¿no? que les voy a dar. Bueno, y me parece, digamos, sumamente interesante este panel 5G y sobre todo muy, muy retador el título de este panel, tan cerca y tan lejos. Y creo que nosotros las mujeres pues, lo vivimos más, ¿no? Tan cerca y tan lejos. El sueño dorado de tener estas ciudades digitales, la panacea, el mundo ideal, pues está tan cerca y a la vez tan lejos, ¿no? Siguiente, por favor, Sonia. Entonces, tenemos, y no lo voy a repetir,
acá creo que todos lo sabemos y el público también, unos casos de uso y sinergia del 5G que son una maravilla. Entonces tenemos estas ciudades digitales en las cuales ya hay un internet ya de producción, no de consumo, hay usos, casos de uso de energía, de movilidad, de transportes, o sea, hay todo un desarrollo que pone al ciudadano en el centro y que genera que nos hagamos unas preguntas fundamentales de cómo lograr ese tema. Sí, siguiente, por favor, Sonia. Ok, entonces creo que también, digamos, es muy conocido que este 5G, para lograr esta sensación, esta experiencia del 5G, es muy importante poder tener una combinación de frecuencias que de distintas maneras haga que el ciudadano va caminando por la vereda y va conectándose, viviendo, disfrutando de todos los casos de uso que nos permite la nueva tecnología 5G. Y el asunto está es cómo le hacemos para llegar a este mundo ideal, ¿no? Y acá estamos para dar algunas recomendaciones de lo que nos ha pasado acá en Perú. Siguiente, por favor, Sonia. Entonces, creo que hay cosas sencillas y es sabiduría de nuestras madres incluso. Hay que aprender a caminar antes que correr, ¿no? Entonces, para nosotros, en el caso de Perú, nosotros en el 2018 aprobamos un reglamento de reordenamiento que regula el reordenamiento de frecuencias atribuidos originalmente a determinados servicios para adecuarlos a los requerimientos de la evaluación tecnológica. Todo el mundo sabe de que el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, donde están determinadas las frecuencias para qué se pueden usar, pues con la evolución tecnológica va quedando desfasado. Pero se ha dado frecuencias, o sea, hay derechos, digamos, adquiridos por parte de los titulares que mal que bien están ahí. Entonces, este poderoso instrumento regulatorio promueve el uso eficiente del espectro y además genera incentivos para la innovación tecnológica porque establece un procedimiento previsible, objetivo y transparente, etapas, instancias, plazos, escenarios, en la cual la autoridad ordena que se inicie el proceso, convoca a todas las empresas operadoras que están, digamos, en esa banda y discute con ellas la mejor manera de reordenar los colores, casi como un cubito mágico en la cual se pone el amarillo con amarillo, el rojo, el azul con el azul y luego al final lo que no pueda ser de alguna manera resuelto, pues ya tendrá un tratamiento aparte. Pero lo que puede ser resuelto a través de la conversación, a través de buscar soluciones inteligentes en conjunto, pues se hace en el camino. Y esto es en base a un respeto absoluto de la seguridad contractual. ¿Y esto qué significa? Hay que saber escuchar y sobre todo saber escuchar. A mí me gusta muchísimo este reglamento porque de alguna manera da a todas las partes involucradas, le da esa seguridad de que no va a haber ninguna decisión que sea ineficiente ni que tampoco una decisión que corresponda a otros intereses que no sean los absolutamente técnicos. ¿Qué es lo que se ha sucedido? La 2,5 entró en reordenamiento, incluso hubo casos de empresa que obtuvieron tantas ventajas del nuevo esquema que devolvieron espectro, porque ya no les interesaba más conforme estaban quedando. Eso es importante. Actualmente está en reordenamiento la banda 800, ¿ok? Y luego vamos a hablar del reordenamiento de la 3,5. Para entrar en materia, la frecuencia es, digamos, estrella de la 3,5, Claro, Telefónica y Entel, en el caso del Perú, solicitaron al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que la entidad que vela por el tema de la asignación del espectro, utiliza las frecuencias móviles, la 3,5, para la prestación de servicios LTE y 5G non-standalone. El MTC aprobó esa solicitud en base a la neutralidad tecnológica y eso qué significó, que una misma concesión puede soportar diversas tecnologías y eso es lo que tenemos actualmente en ciertas zonas del país. ¿Qué fue del proceso de reordenamiento de la 3,5? Pues sí se efectuó, hace tiempo se efectuó un proceso de reordenamiento, se trabajó con las empresas operadoras, se llegaron a muchos acuerdos, sobre todo uno importante, que es de 800 a 100 MHz de forma continua, que eso era lo más importante, y luego lo demás
podía entrar a un concurso. Lamentablemente, y esta es una lección aprendida, el proceso tuvo que quedar detenido porque el organismo regulador, que es agencia de competencia acá en Perú, consideró que no generaba los incentivos suficientes para que después el concurso fuera atractivo. Y yo creo que eso después lo tocaremos, es porque se siguió viendo en ese momento que los concursos debían tener ánimo recaudatorio. Y yo creo que esa es una pésima mirada post pandemia. Quizás un muy buen debate técnico, muy buen debate jurídico para antes de la pandemia, pero post pandemia absolutamente queda claro que el recurso espectro, el recurso natural, debe estar en manos de quienes genera valor. De eso no me cabe la menor duda, ¿no? Y posteriormente el MTC también ha sacado para consulta pública un cóctel de frecuencias para el ecosistema 5G. Siguiente, por favor. Entonces, ¿dónde está Perú ahora? Y un poquito voy a retomar lo que dijo mi predecesora de Colombia para seguir el orden, ¿no?, de las preguntas. Por ejemplo, en el tema de protección de datos, estoy absolutamente de acuerdo en el esquema que has hecho para cómo diferenciar los diferentes ítems que se requiere para tener un 5G. Perú tiene una muy buena autoridad de protección de datos, tiene una agencia muy buena, y lo que definitivamente tendríamos que seguir velando es porque la gestión sea eficaz, como la está sucediendo ahora. En cuanto a infraestructura, y lo traigo en colación, tenemos la norma más avanzada que creo que hay en América Latina, y eso hace muchos años, la famosa 29.022, en la cual se establece la aprobación automática de todos los permisos municipales, los gobiernos locales, para la instalación de las antenas. E incluso durante la pandemia se sacaron normas para que fuera para todo lo que es telecomunicaciones fijo o móvil, aprobación automática. Pero aún así el crecimiento no es lo que debería haber sido, teniendo este régimen absolutamente maravilloso, e incluso una agencia de competencia que cuando uno lo denuncia por barrera de acceso, inmediatamente acciona. Inmediatamente. Y eso uno lo puede ver en la página web de Indecopi, la cantidad de resoluciones con la cual sancionan a las municipalidades que establecen requisitos que están fuera de la norma. ¿Qué es lo que está pasando? Y ahí tiene mucho en colación. Uno puede establecer muy buenas políticas públicas para lo que es el crecimiento de las redes, para poder otorgar las frecuencias, pero llega un momento en el cual para la población la decisión es entre pagar su comida o pagar el servicio de internet. Y ahí es donde debe haber políticas públicas que vayan a poder equilibrar esa realidad, esa necesidad, ya sea por incentivar, por subsidios directos a las empresas directamente privadas, es decir, o subsidios a la demanda. Creo que hay una retefila de normas e instrumentos regulatorios que se pueden trabajar de forma inteligente para poder ir a esa brecha real, porque seamos claros, desde nuestro punto de vista, el 5G va hacia zonas productivas y ahí es donde debe ir, digamos, principalmente. Puede ir hacia otras zonas, ¿ok? Eso dependerá en su momento de cómo lo diseñe uno el concurso, más o menos, pero el foco principal debe ir hacia zonas productivas, hacia las zonas logísticas, sobre todo en mi país, en el cual la brecha de 4G es muy grande. En otras realidades puede ser que la brecha del 4G no sea muy grande, pero en nuestro país sí. En consecuencia, digamos, en cuanto a compartición de infraestructura, Perú ha prepublicado, y entiendo por lo que ha dicho la actual gestión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, está aprobando próximamente la compartición de infraestructura Moran y Mosen, con lo cual ya tendríamos para las empresas móviles pues una mayor alternativa, incluida las normativas que tenemos de arrendamiento de espectro. Calidad de servicio. Reiterar, es muy importante la seguridad regulatoria y no debe evitarse comportamientos oportunistas que solamente se deciden por la cantidad de votantes que van atrás. Y eso nos ha pasado con la famosa ley de velocidad mínima garantizada, que fue un desastre absoluto y es un desastre absoluto, ¿ok? Para todo lo que vendría a ser el crecimiento del internet, sobre todo en zonas rurales o no atractivas. Y para terminar, es que debe haber dos cosas que a veces se nos queda en el tintero cada vez que hablamos, son los lineamientos técnicos. Los lineamientos técnicos que son necesarios porque no se debe ir al concurso 5G, que salgan de las agencias que dan esas concesiones con el contrato bajo la mano y
tirar a las empresas o abandonar a las empresas al mercado tal cual y como está. Qué bonito sería que ya se estuviera trabajando junto con el Ministerio de Vivienda y Construcción o los ministerios similares, alineamientos técnicos por el cual no solamente ductos, carreteras, energía, todas esas redes, sino también, por ejemplo, las estaciones de electricidad que está viendo para todo lo que son los carros eléctricos ahora. Qué interesante sería que ya tuvieran diseño para que arriba ya estuvieran las antenas 5G o preparado el camino. ¿Por qué no pensar que hay que incentivar a que haya eficiencias y unión de diferentes? Porque al final son infraestructura, al final todo es permisos en la calle. Y segundo, el tema ambiental. Creo que si seguimos discutiendo por el tema de los permisos municipales y nos estamos olvidando que por el otro lado nos están metiendo varios goles con el tema ambiental, que sin duda es importante, pero hay que tener razonabilidad. Muchas gracias. Buenísimo, Virginia. La verdad que también súper interesante cómo también traes los temas, digamos, de cómo fue evolucionando Perú. Me parece muy interesante todo lo que tiene que ver con la aprobación automática de toda la infraestructura, cómo se ha hecho todo el reordenamiento del espectro, con la previsibilidad que esto se está haciendo, también todo lo que tiene que ver con el diálogo para poder, digamos, dar el mejor uso a este recurso escaso. Así que muchas lecciones aprendidas en tema ambiental. Así que bueno, vamos a seguir abordando esto, pero ahora quiero darle la palabra a Mariliana. Así que Mariliana, cuéntanos desde así tus impresiones iniciales. Muchas gracias, Sonia. Un saludo para mis compañeras panelistas y un agradecimiento a Convercom por la invitación. Un verdadero gusto estar acá. Bueno, yo creo que ha quedado clarísimo a partir de las primeras exposiciones que las telecomunicaciones son una industria clave para el desarrollo económico y social de los países. Esto es en forma transversal para toda América Latina y en Argentina en particular, porque el desarrollo de la digitalización es esencial para sectores fundamentales por su peso en la exportación y la entrada de divisas. Estamos hablando del sector minero y energético, de la agroganadería, la industria del conocimiento, es decir, son áreas fundamentales de la economía. Creo que el gran desafío aquí es lograr que las operaciones del mercado en los próximos años sean operaciones sustentables. Es decir, no estamos haciendo este esfuerzo para el corto plazo, estamos proyectándonos en el tiempo. También debemos entender que estamos ante una industria absolutamente distinta de lo que fue hace tan solo 5 o 6 años, donde los hábitos de los usuarios han cambiado, las transformaciones tecnológicas, en particular la llegada de la tecnología que hoy nos ocupa, que es el 5G. Esta tecnología habilitadora, transversal, de alta densidad de infraestructura, requiere de una serie de elementos que ya se han repasado muchos de ellos, y entre ellos yo diría, primero, que no existe en el vacío, o sea, el mercado de telecomunicaciones existe dentro de un entorno económico, clarísimo, que en gran medida le determina tanto a la inversión, tanto a la importación de equipos, tanto a los usuarios, etcétera. Es decir, hay un elemento de suyo importante. También hay otro elemento fundamental que también se ha mencionado, clave, que es el espectro radioeléctrico. ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Bajo qué condiciones? Etcétera, son elementos fundamentales. Y también la mejora regulatoria en sentido amplio, no solo dentro del nicho del mercado de telecomunicaciones, sino también en forma transversal, entendiendo claramente que el 5G no solo va a cambiar radicalmente lo que hacemos dentro de la vertical TIC, sino también que va a cambiar radicalmente otras industrias que también son industrias de una u otra forma reguladas. Y ahí el rol del Estado y la preparación previa es absolutamente indispensable. Bien, cuando hablamos en el primer elemento, que hablamos del aspecto económico, yo creo que eso es fundamental en América Latina y Caribe, particularmente en Argentina.
Estamos hablando que las perspectivas de, según el Banco Mundial, las perspectivas de crecimiento para este año 2023 en América Latina y Caribe han ido disminuyendo de manera constante a lo largo de los últimos 6 meses y ahora se ubica en un 1.4 de crecimiento. Para el año 2024 la cifra está en 2.4, previéndose el mismo porcentaje de crecimiento para el año 2025. Bueno, ahí hay un importante foco. Pero cuando nos vamos a elementos de inflación, ahí creo que hay, cuando vemos el dato del Banco Mundial, incluso dice que en términos de inflación, exceptuando Argentina, se prevé que en promedio esté en el 5% en el año 2023, tras alcanzar el 7.9% en el año 2022. Sin embargo, las condiciones macroeconómicas argentinas definitivamente impactan negativamente y deben ser tomadas en cuenta. Nuevamente, esto no existe en el vacío, tiene que ser conceptualizado, diseñado y pensado desde la realidad económica, cuando estamos hablando de una altísima inflación y cuestiones relacionadas con evidentemente el acceso a divisa extranjera y por ende la dificultad para la importación de equipos. De ahí se deriva una política pública clarísima, o sea que tal vez en otros países no se ha dibujado tanto porque es más sencillo, pero es cómo facilitar la importación de equipos. ¿Cómo hacemos, cómo preparamos el terreno para que sea sencillo importar los equipos y por ende eventualmente tener la posibilidad efectiva de hacer un despliegue 5G. Asimismo, pasamos al segundo elemento que numeraba, espectro. Y yo creo que es espectro, 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 y me encantó que las tres compañeras panelistas lo mencionaron como un elemento no recaudatorio. Eso es esencial. Creo que es una realidad que ya se ha insertado dentro de las personas que hemos estado en este tema durante mucho tiempo. Efectivamente, vemos que no es buena idea hacer una licitación recaudatoria, todo lo contrario. Y bien decía Pamela que es mejor ubicarse o volcarse hacia la inversión que volcarse a la recaudación previa, entendiendo claramente que una recaudación previa es de una única vez. Sin embargo, la inversión y el efecto derrame sobre la economía que tiene precisamente la instalación de infraestructura es importantísimo. Entonces yo creo que aquí hay un elemento esencial también. Es el diseñar la licitación no centrados en la parte de recaudación, sino de inversión, de utilización plena del espectro a efectos de lograr mayores beneficios para toda la población. Incluso hay datos que en particular los cambios macroeconómicos en Argentina generaron que el costo anual del espectro como porcentaje de los ingresos recurrentes de los operadores llegue al doble que en el resto de América Latina. O sea, cerca al 10%. Esto ya es un dato poderoso, ¿verdad? Las condiciones hacen que el coste anual del espectro llegue a esos números. Entonces, ¿qué más que tomar eso en consideración cuando estoy planeando una licitación de espectro radioeléctrico? Y así podríamos después verlo con más detalle. Y el otro aspecto definitivamente que ya también se mencionó son elementos de tipo regulatorio. Y aquí decíamos regulatorio, no solo en la vertical, sino también en la horizontal. Es decir, la regulación de telecomunicaciones que fue diseñada para otro momento histórico, hoy está totalmente fuera de lugar. Muchas veces inaplicable, de altísimos costes y sin ningún impacto positivo en el servicio que el usuario recibe. Y ahí es un tema de una revisión constante y de una búsqueda constante de ser un regulador de telecomunicaciones muy eficiente. Ahí hay un gran reto, hay muchos ejemplos en América Latina, creo que aquí tenemos presente a Colombia, yo diría que Colombia de los más innovadores y que ha buscado también refrescar esa regulación, pero no nos podemos quedar allí, es decir, no solo tenemos que simplificar lo que ya tenemos, sino también hacia adelante cómo
hacemos la nueva regulación, cómo esa nueva regulación ya va a pasar antes de que salga por esos filtros. Y cuando hablamos de la transversalidad, es que cada uno de los sectores tiene de una u otra forma una regulación muy propia, alguna emana de reguladores independientes, como es el caso TIC, que sería la regulación bancaria, por ejemplo, u otro tipo de industrias, pero también está la regulación que se emite como política pública. Y ahí es muy relevante también que demos una mirada de largo plazo, cómo la tecnología está afectando positivamente, deberíamos verlo así, estos sectores y cómo esa regulación debe ser ajustada y cómo logramos invitar a esos sectores a que se unan en estos campos de experimentación regulatoria para que las nuevas regulaciones emanen ya con la consideración de que estamos en un entorno económico diferente. Entonces, bueno, yo dejaría hasta aquí mi intervención. Buenísimo, Mariana. Me parece muy interesante también traer la perspectiva de las empresas. Se habla mucho, digamos, de 5G, pero que en realidad es un principal habilitador económico para los países y donde realmente las perspectivas de ingresos adicionales es algo que por el momento no se ve para estas empresas. Entonces, en un contexto donde los ingresos no crecen, dificultades económicas, inflación, realmente es una apuesta hacia adelante muy fuerte, con lo cual las condiciones que se den en esta licitación son realmente claves. Así que bueno, les recuerdo que pueden incluir sus preguntas en el chat. Estamos a 10 minutos de terminar, vamos a quedarnos unos minutitos más si así lo desean para poder tratar de cubrir lo máximo posible. Creo que Mariliana, vos trajiste un tema que también están preguntando en el chat, que era justamente cómo hacer mejoras en la regulación y particularmente, digamos, cómo colaborar en todo lo que tiene que ver con las regulaciones vinculadas al despliegue de fibra, con todos los permisos municipales y toda la cantidad de antenas que hay que desplegar. Mencionaste el caso de Colombia, ¿no? Entonces, teniendo a Paola aquí, gustaría tal vez que Paola nos cuente un poco cómo ha sido este proceso de mejora regulatoria, de simplificación y también todo lo vinculado a simplificar las autorizaciones municipales y gubernamentales. Muchas gracias, Sonia. Sí, efectivamente, en línea con lo que mencionaba Mariliana, el regulador de Colombia ha adoptado como un elemento transversal a toda la regulación general que expide la aplicación de su política de mejora regulatoria. Esta política la ha venido aplicando la Comisión, incluso de tiempo atrás, antes que fuera obligatoria por la ley 1978, donde se le da el mandato a la Comisión de Regulación de emplear criterios de mejora normativa, entre ellos el análisis de impacto normativo para toda la regulación general que expide. En ese sentido, pues la Comisión introdujo este tipo de herramientas en la regulación para complementar todo el ciclo regulatorio desde la fase inicial de la identificación del problema a ser solucionado con sus correspondientes alternativas regulatorias, incluida la alternativa de no regular, hasta fases posteriores que cierran el ciclo, como por ejemplo hacer evaluaciones ex post de la regulación que se expide para mirar efectivamente si esa regulación que se adoptó fue efectiva o no para el mercado, para los usuarios y para la industria. Estos criterios de mejora normativa pues han permitido que la regulación se base en evidencia, en información, en datos, en modelos cuantitativos, en modelos econométricos, en información cualitativa, es decir, en una cantidad de herramientas que permiten que la regulación o las decisiones regulatorias sean adoptadas con base en evidencia. Ese es como el principal postulado de esta política de mejora regulatoria. Y la otra cara de esta política de mejora regulatoria tiene que ver, por supuesto, con la transparencia y la participación de los involucrados en todo el ciclo regulatorio. ¿Esto qué quiere decir? Que la participación ciudadana, la participación de la industria en la elaboración conjunta de la regulación es muy importante al utilizar estas herramientas de mejora normativa, donde los usuarios y la industria tienen la posibilidad de participar durante todo el ciclo, desde la fase de la identificación del problema y las alternativas, donde el regulador recibe
comentarios y realimentación hasta la fase ya final donde se publica el documento soporte técnico, se publica la resolución y demás, donde también recibe comentarios, y así en todo el ciclo de política regulatoria pues se hacen mesas de trabajo y acercamiento de socialización con la industria. Esto ha permitido, por ejemplo, que la regulación pueda adoptar herramientas innovadoras como, por ejemplo, herramientas incluso alternativas a la regulación tradicional, como son los sandbox regulatorios, por mencionar una de ellas, donde la comisión pues, tuvo la oportunidad de tener esta iniciativa del sandbox regulatorio en comunicaciones, la primera en el mundo de esta temática, y contar con proyectos que están dentro de la fase de experimentación del sandbox regulatorio. Si lo unimos acá un poquito con el tema del 5G, con el tema de la conectividad, el sandbox regulatorio pues es una herramienta donde se puede implementar, por supuesto, este tipo de iniciativas de conectividad, incluso en aquellas regiones más alejadas o que son de difícil acceso. La otra parte de la pregunta, Sonia, mencionaba, bueno, ¿qué se ha hecho en Colombia con el tema del despliegue de infraestructura a nivel territorial? Efectivamente, este sigue siendo un problema, un cuello de botella a la hora del despliegue de infraestructura para el 5G. Hay un estudio de SMC Consulting del 2021, donde dice que precisamente para todas las inversiones, el despliegue del 5G va a necesitar nuevas instalaciones de infraestructura soporte, ¿cierto? Así como un mayor número de antenas, de celdas y demás, que incluso en Latinoamérica puede multiplicarse hasta por 4 veces. En ese sentido, se requiere una colaboración muy cercana con las autoridades territoriales para que puedan otorgarse los permisos en tiempos adecuados y no se vayan a generar barreras al despliegue. En Colombia hay una particularidad, y es que los territorios tienen una autonomía territorial en sus planes de ordenamiento. Es por esto que la comisión lo que ha hecho es acercarse a los territorios para tratar con un código buenas prácticas y demás, hacer que este despliegue se dé de una manera, digamos, más coordinada y más fácil, así como certificar a los municipios como libres o no de barreras a la infraestructura. En este momento ya contamos más o menos con el 70, más del 70% de los municipios del territorio colombiano certificados como libres de barreras a la infraestructura. Buenísimo, muchas gracias. Lo que vamos a tratar de hacer más breve porque estamos con muy poquito tiempo. En este mismo sentido, me gustaría, Virginia, si también nos cuentas un poquito de estos casos que han implementado en Perú, justamente para facilitar el tema de despliegue de infraestructura. Y también acá preguntan por la regulación de mínimos garantizados de velocidad que no ha funcionado. Ok, gracias, Sonia. Básicamente, Perú hace muchísimos años aprobó la 29.022, que es una norma, digamos, estrella, que estableció en un primer momento, estableció un silencio administrativo positivo. Quiere decir que se establecían los requisitos para que las empresas presentaran sus solicitudes de permisos ante los gobiernos locales, y si las municipalidades no respondían en el plazo de 30 días, pues se entendía como aprobado el expediente. Mediante la solicitud. Pero ¿qué fue lo que pasó? Las municipalidades lo que hacían era el último día, observar cualquier minucia, cualquier tontería, básicamente, y entonces se modificó esa norma, estableciéndose que era aprobación automática, y se estableció taxativamente los requisitos que debe tener un expediente para poder ser presentado, y automáticamente pasa a mesa de partes la ventanilla, mesa de partes física o mesa de partes virtual, y ya se da por aprobado, y obviamente está sujeto a control posterior, como puede estar sujeto a control posterior cualquier acto administrativo. Eso ha funcionado muy bien, pero ¿qué fue lo que pasó? Hay cambio de funcionarios periódicamente, y obviamente esos funcionarios al parecer no se informan sobre cuáles son las normas que rigen en nuestro país, y entonces tenemos básicamente en Indecopi, que es la agencia de competencia, una comisión de barreras burocráticas en la cual ya tienen gran experiencia, por cual uno va, presenta su expediente, presenta la solicitud en la cual dice me lo han negado porque me pusieron un requisito que no está en la ley, e inmediatamente se declara esa como una barrera burocrática. Y recientemente
lo que se hizo fue que esa decisión es erga omnes, es decir, es aplicable para todas las municipalidades. En consecuencia, si yo tengo un funcionario que no hace caso de lo que dice específicamente una norma, pues me parece que ahí hay una responsabilidad no solamente administrativa, incluso a veces hasta penal, por haber un abierto desacato hacia las normas. Y en cuanto a tu segunda pregunta, la ley de velocidad mínima garantizada, pues fue un verdadero despropósito que aprobó el anterior Congreso, el anterior Congreso, porque tenemos varios congresos simultáneos. Casi tenemos solapados ya los congresos acá en mi país. Entonces, dijo, bueno, ok, la velocidad mínima garantizada por obra y gracia divina, yo lo declaro que es el 70%. Y incluso puso que digamos que era de un 1 a 3. Pues sencillamente eso en materia fija puede jalar fibra, pero definitivamente en materia satelital pues no hay forma que eso suceda. Entonces definitivamente eso iba en un gran desincentivo para las inversiones, generó un gran malestar, un gran, digamos, obviamente las inversiones comenzaron a retraerse, porque quién va a invertir sabiendo que en 6 meses o 8 meses que se aplicaba la norma y que habían establecido que el regulador tenía que fiscalizar que se cumpliera, o que a pesar que todo el mundo se opuso a esa norma, pues quién iba a invertir. Gracias a Dios, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones definió una ley de banda, una nueva definición de banda ancha, con lo cual bajó un poco la temperatura, pero hay cierta parte de esa ley de que es la degradación 1 a 3 que tiene que ser corregida porque sigue vigente, ¿no? Pero ¿qué se basa? Es que el Congreso no debe intervenir en temas técnicos, en temas regulatorios, no debe intervenir, y lo que deben hacer es básicamente confiar en sus entidades regulatorias y técnicas, que son las que están en contacto y tienen la sensibilidad y el conocimiento para poder orientarlos. Perfecto, Virginia, excelente los aportes y los aprendizajes. Paola, Pamela, me gustaría conversar contigo acerca del tema de cómo ha sido este criterio que han implementado tanto tiempo en Chile de considerar las licitaciones de espectro como no recaudatorias. Y también si quieres comentar algo de esta consulta que hace Fernando respecto de cómo abordar el problema de la posibilidad o no de aceptar empresas entrantes en las licitaciones de espectro 5G que no tengan experiencia como operador de telecomunicaciones, como el caso de Dedicado en Uruguay, que bueno, es una empresa pequeña, que actualmente no es operador de bandas móviles, sino es un ISP pequeño, que bueno, ha tenido algunas limitaciones en cuanto a sus niveles de facturación para que sea aceptado dentro de la licitación. Así que, Pamela, si quieres comentar estos dos temas. Ya, lo primero tiene que ver con... Me olvidé la pregunta primera. Vinculado al tema de que las licitaciones no sean con objetivo recaudatorio. Perdona. Sí, no es una norma en Chile, es ley. La ley de telecomunicaciones de Chile establece que la metodología de licitación de espectro es con beauty contest. Entiendo que muy pocos países lo tienen. Creo que Chile, Japón y alguno que otro más. Y hay solamente oferta económica cuando hay empate técnico. Entonces, el énfasis realmente está en el mejor proyecto técnico, y así lo hemos visto a través de los años, y lo vimos también en una bastante exigencia de la base de licitación para 5G, pero además también todo el esfuerzo que las empresas hicieron para concesionar. En definitiva, el recurso dinero es un bien limitado, entonces las empresas están al mismo tiempo pensando desplegar e invertir, son la mayoría empresas multinacionales que están desplegando en múltiples países a la vez. La pregunta es, creo yo, vamos a privilegiar que entre al Estado. De hecho, toda la recaudación que hubo en Chile, producto del desempate técnico, no fue nada a telecomunicaciones, sino que fue a las múltiples necesidades que tenía el Ministerio de Hacienda en Chile en época de pandemia. Y ya hemos visto que el tema de la conectividad, la digitalización, es un tema de movilidad social tan importante como la educación y el emprendimiento, y también de gestión productiva y económica. Entonces, al final, en todo lo que el país pueda desarrollar su red de telecomunicaciones va a implicar la posibilidad de estar en la vía de salir de su desarrollo y convertirse en un país desarrollado. Jamás un país va a ser desarrollado si tiene un porcentaje importante del territorio o de la población del país al margen de la economía de 2023, que es la economía digital. Y en términos de la segunda pregunta, que tiene que ver con la exigencia, efectivamente hay un equilibrio delgado que tiene que ver con la regulación de cada país, de dejar entrar
a competidores que realmente van a ser un bidding efectivo, eficaz, y que realmente va a ser efectivo su compromiso de largo plazo de operar en un mercado. Hemos tenido en Chile dos ejemplos de empresas que se han presentado a licitar espectro y por distintos motivos no han seguido en ese compromiso presentado, incluso teniendo que cobrar boletas de garantía. Y la verdad es que entonces hay un equilibrio entre, por lo que decía, por un lado, fomentar la competencia. Creemos que yo creo que la competencia beneficia al usuario y al país en sí. Y también, por otro lado, ser responsable de que esto es un bien nacional de uso público de la ciudadanía, del país. Y por lo mismo, no hay que tener cuidado con los requerimientos que se pone para que las empresas puedan participar en una licitación. Y eso va a depender de la regulación específica de cada país y las condiciones específicas de cada regulación. Es difícil dar como una premisa básica que sea válida para todos, pero ese es un poco el principio que hay detrás. Sí, no me parece muy, muy acorde. Ya estamos llegando al cierre, así que si hay alguna pregunta más. Pero bueno, me gustaría volver con Mariliana. La verdad que has dado una serie de temas muy, muy interesantes a considerar para la licitación, pero me gustaría... si puedes, digamos, en este contexto actual, digamos, donde se ha dado un primer reglamento en diciembre, se anuncia la licitación, si tuviéramos que pensar, digamos, cuáles serían los pasos, digamos, necesarios para tener una licitación exitosa aquí en la Argentina, ¿qué crees que debiera hacerse de aquí a los próximos meses? Gracias, Sonia. Pues desde nuestra perspectiva, yo diría que el primer lugar lo ocupa la derogación del DNU 690. Que si bien en este momento la mayoría de empresas de telecomunicaciones están amparadas y están pudiendo pues trabajar sin él, pues es un elemento distorsivo, sobre todo cuando se piensa en ir a requerir financiamiento en bancos extranjeros. Entonces, ahí creo que hay un elemento fundamental. Otro elemento fundamental, el tema como ya lo mencioné, el tema de importación de equipos, el costo de los dispositivos, son dos elementos que son también esenciales, que preparan el camino para la implementación exitosa del 5G en Argentina. Otro elemento que ya hablamos y que lo pondría después de haber hecho las anteriores es el tema de la licitación como tal, que tenga que en ningún momento se asome la posibilidad de que sea una licitación recaudatoria. Sabemos las dificultades fiscales que hay, eso es clarísimo, en Argentina es clarísimo, pero esta no es la forma de solucionarla, sino al contrario, es esperar que esto se implemente apropiadamente y que ese efecto derrame y ese fortalecimiento de otras industrias ayuden a apalancar la economía en Argentina. Además de eso, por supuesto, hay otros elementos que complementan, y si lo vemos en Brasil, así se hace. Por ejemplo, los temas de uso del Fondo de Servicio Universal, también es otro elemento fundamental, es cómo impulsamos ese Fondo de Servicio Universal para que esto no genere brechas, sino todo lo contrario, cierre las brechas existentes. En términos generales, por supuesto, yo diría que hay una línea transversal a todo esto, y es seguridad jurídica, estabilidad y seguridad jurídica para afianzar las inversiones necesarias. Nuevamente, ningún mercado existe en el vacío, ninguna red 5G va a existir en el vacío, existe en este entorno, y si preparamos el entorno apropiadamente, así será mucho más fácil para todos los actores de mercado el aprovechar esta tecnología transformadora como es el 5G. Qué bueno, Mariliana, la verdad que creo que has dado pautas fundamentales a seguir para la Argentina. Creo que nos hemos enriquecido muchísimo con todo lo compartido. Creo que podemos aprender mucho de los diferentes casos. Parece muy interesante cómo Chile ha entendido esto como un habilitador económico para el país, la importancia, digamos, de la conversación entre las diferentes partes de los estamentos de gobierno y la conversación también
público-privada y también con la academia, ¿no? Entendiendo que esto tiene un fin superior que hace al desarrollo económico. También en Colombia, toda esta preparación, ¿no? La hoja de ruta, colaborar con todas las normativas regulatorias que son necesarias y que hacen particularmente necesario todo lo que hace a la compartición de infraestructura, a lo que hace a la habilitación de normas municipales para despliegue, que bueno, son los temas que surgen siempre en la Argentina, pero básicamente con un plan de trabajo hacia delante, con previsibilidad y entendiendo, digamos, que estas son propuestas hacia el mediano y largo plazo. También Virginia desde Perú nos ha contado su experiencia mucho, trabajar sobre los aspectos técnicos del espectro, la limpieza del espectro, que también es uno de los temas aquí pendientes en la Argentina, cómo poder aprovechar lo que ya está otorgado, uso de espectro secundario, también todo lo que hace estas normativas vinculadas a la posibilidad de tener aprobaciones automáticas, digamos, de los despliegues con la participación de la autoridad de competencia, entonces algo muy, muy relevante a considerar, y la participación técnica también en todos los temas ambientales, que es algo cada vez más importante. Mariliano nos ha dado una visión muy, muy completa de la perspectiva desde las empresas, las dificultades que hoy existen, el interés de seguir apostando a invertir, pero considerando la situación macroeconómica, inflacionaria, las cuestiones regulatorias no resueltas, como por ejemplo el decreto 690, temas que tienen larga data y que puntualmente hoy se está discutiendo una licitación en gran parte por cuestiones recaudatorias, que esta no es la vía, digamos, sino entender que esto es una apuesta hacia adelante para generar un cambio en la economía, no necesariamente por un aspecto recaudatorio. Adicionalmente destacó, ¿no?, que hoy el 10% de los ingresos van en costos regulatorios vinculados al espectro, con lo cual ya hay gran parte de lo que se recauda que va directamente al Tesoro Nacional, independientemente de lo que se paga por única vez. Así que también pensar mecanismos posiblemente de considerar lo que se paga anualmente o en forma diferida a nivel de cuando se vaya recaudando y no tanto en forma previa. Además, considerando obviamente todas las limitaciones para las importaciones que existen. Pero bueno, visto esto, quisiera dar cierre a esto, agradecer a estas super panelistas de lujo, creo que quedó mucho más para seguir conversando, pero bueno, tenemos una visión muy interesante y muchas lecciones para tomar. Así que con esto les doy el agradecimiento a todos por haber estado, va a haber mucho material que se va a compartir, y los invito luego a la tercera parte que va a ser la próxima semana, vamos a ir cubriendo los diferentes temas, así que José Cretaz con Pablo Palma, liderando con Vercom, siempre con los temas principales de la agenda. Así que muchas gracias a todos, gracias por estar, gracias chicas panelistas, súper expertas. Así que gracias a todos y muy, muy buenas, muy buenas tardes, buenas noches también aquí en Argentina. Gracias. Muchas gracias. Bye. Bye. Gracias.